Hola, hoy me gustaría hablarles de un tema que es muy interesante para los jóvenes y también para los padres de familia, que es el tema de las adicciones. A veces nuestra preocupación más grande es que un joven sea alcohólico, que se drogue o que tenga, que fume o que tenga algún otro tipo de adicción. Sin embargo, hoy en día creo que uno de los problemas más grandes en las adicciones es la adicción a las tecnologías. Es de esta manera que podemos ver a los jóvenes que no pueden vivir sin un teléfono celular o sin estar conectado al internet, cuando muchas veces utilizan de pretexto el hecho de tener que trabajar para irse a un café internet o simplemente tener acceso a través de su teléfono móvil. Es por esto que vemos a los jóvenes que ya no solamente piden un teléfono con el cual puedan hablar, sino que ahora necesitan que el teléfono cuente con internet, con todas las aplicaciones para las redes sociales, en el cual pueden tener acceso en cualquier momento. El problema de esta adicción es que no solamente genera un problema físico, sino que también es un problema mental, en el cual vemos que a veces hay trastornos en la actitud de los jóvenes, como a veces se tornan un poco más violentos, más pasivos, indiferentes, e incluso también pueden llegar a un problema de depresión, ya que pierden todo el acceso hacia todo el mundo social que los rodea. O sea, no platican con su familia, con los amigos. Todo lo hacen a través de un aparato que no les genera ninguna satisfacción ni tampoco una comunicación realmente asertiva con las personas. Por eso es que yo les pongo en primer lugar a los papás que se pongan muy al pendiente sobre qué estoy haciendo con mi hijo, ¿no? A veces por el simple hecho de evitar un problema con ellos, les damos un teléfono móvil a una corta edad cuando ellos realmente no la necesitan. O también les damos acceso a cualquier momento, en cualquier hora, con tal de que los niños o los jóvenes no estén molestando, que muchas veces de esa manera lo ven los padres de familia. Y entonces, pues lo que hago es, ¿sabes qué? Toma, te doy un celular, te doy algo para que te entretengas. Pero no nos estamos dando cuenta del grave error que estamos haciendo con ellos, ya que a través de un teléfono, a través de las redes sociales, ellos pueden tener acceso a un sinfín de información que muchas veces no les genera algo productivo en su vida, sino que todo lo contrario, ¿no? Les va creando una adicción. Ahora, cómo nos podemos dar cuenta de qué pasa esto? Cuando los jóvenes empiezan a solamente buscar eso y que no se sienten bien con ninguna otra persona. Eso es una alerta que debemos tomar en cuenta. Y también, sobre todo, que a los padres de familia que busquen alternativas para que ellos puedan ser diferentes y dejar de caer en esta adicción tan grave. Informó para yoenfluyo.com, Luz Flores.